Buenas noches, bienvenidos. Nos alegra tanto saludarlos, que ustedes nos acompañen en cada noche de Punto de Giro. Ya tuvimos los temas de opinión, de actualidad, con invitados especiales. El martes con don Juan Guillermo Montoya, miércoles con Marcela Baena y Juan Guillermo Moreno, y hoy jueves con nosotros, con una estrella de la televisión nacional. Creo que hasta internacional, estrella de la música, estrella de la actuación, estrella del humor, que acaba de grabar un video en La Estrella. Bienvenido. Yo creo que me pedí plata prestada. ¿De verdad usted estaba enfermo? Sí, yo estuve enfermito. La semana pasada, pero no los pude acompañar, pero vi que Juan hizo por acá muy bien. Sí, súper, nos fue tan bien con Juan. Y si ven muchacho, el tonito, el venenito con que dice las cosas. Es que me sentí tan cómoda, pero vamos a hacer tranquila. Un intercambio de parejas, en estos días hago yo programa con Marcela Baena y listo, y paramos todos sin problema. No, mentira, no, muy contento de estar nuevamente por acá, Andreita, compartiendo con todos los televidentes. Y sí, estuvimos grabando ya el video de la nueva canción de Los Desagradecidos. ¿Cómo es que se llama? El Rimador. El Rimador. El Rimador. Y ya viene el lanzamiento. Ya prácticamente ya vamos a lanzarlo. Yo creo que ya mañana lo estamos lanzando, que, si Dios quiere. Eso está muy bueno para rumbear ahorita en diciembre. Ay, María, mejor DJ. No. Pero bueno, no hablemos de nosotros, Andrea. No, nosotros. Presenta al invitado, por favor. Pasamos a un segundo plano cuando está aquí nuestro invitado. Y de verdad, es la persona más especial de este programa y hoy estamos muy contentos porque es un hombre a quien admiramos muchísimo, conocemos su trayectoria y está al frente de uno de los temas determinantes para el destino de una ciudad y de un país, para cambiar ese rumbo y hacer las cosas mucho más positivas y que la gente, por supuesto, viva más tranquila, más feliz, con mayores expectativas y esperanzas. Así como suena trascendental, pero así es. Es que eso es la educación y estamos con el secretario de Educación de Medellín, doctor, porque ya casi va a ser doctor, Luis Guillermo Patiño Aristizábal. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Andrea, Oscar, buenas noches. Muy feliz de estar en este programa acompañándolos hoy. Y que es televidente de este programa, ¿es verdad? Sí, soy hincha número 1 de Telemedellín. Ay, qué bueno, eso está muy bien. Eso dicen todos los programas. Yo le dije ahorita en todos los programas donde llega y diciendo lo mismo. Ah, yo no me pierdo este programa. Yo no me los pierdo, es que yo no me los pierdo todos los días. Cuando no le dicen todos los días a las 9 de la noche estoy ahí. A mí me cogen en la calle con Sábado Felices y me dicen, oiga, yo no me lo pierdo todos los días. Yo Sábado Felices me lo veo todos los días. Yo me imagino que es que lo graban y lo ven todos los días. No, pero mentira, pero yo les creo. Pero estuvo bueno el programa sin Oscar esta semana. Estuvo chévere. Ay, sí, es cierto. Estuvo chévere. Es que eso se veía como tan dinámico, como tan ágil. No, tranquilo. Juanqui también quedó súper contento, pero bueno, eso es otro tema, ya después trataremos esos asuntos. Calma. Regresar uno así es muy berraco. Ay, no, es este drama. Adelante, sigan. Bueno, sí, sigamos, respire, tranquilo, sé que se las lágrimas. Luis Guillermo Patiño Aristizábal es licenciado en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de Antioquia, especialista en Política, Cultura y Derechos Humanos de la Autónoma Latinoamericana, es magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y es candidato a doctor en Filosofía de la misma universidad. ¿Cómo va la tesis? Pues Andrea, ya finalizando, de todas maneras con estos compromisos de lo público ha sido difícil, solamente por raticos y fines de semana, pero creo que en este diciembre estaríamos terminando ya uno de los ciclos también muy importantes que hemos desarrollado y que debemos culminar. Doctor en filosofía, ¿se imagina cómo será una discusión? No, ves que uno viendo todo eso y a qué horas hizo todo eso, a qué horas estudió tanto, se preparó tanto, por Dios. Siempre, yo creo que me he pasado la vida estudiando, es lo que más me gusta siempre, estudiar y poder enseñar. También, Oscar, he sido muy feliz porque he podido ser profesor desde el grado tercero, también hasta maestría y doctorados, y eso me ha servido mucho para estar siempre estudiando y querer darle muchos valores y muchos elementos importantes a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la ciudad de Medellín. Y como profesor muy cuchilla. ¿Qué será? Es que he escuchado varias opiniones. Ni que era... tan metida yo siempre. No tuve el placer, Andrea, de ser mi alumno. Pero no, yo siempre he pensado algo sobre los profesores, y es que debemos ser muy exigentes con los estudiantes, darles muchísimos elementos, también pedirles que ellos tengan la responsabilidad de cumplir con todos sus compromisos, pero también me ha caracterizado siempre ser muy humano, exigente, sí, pero también con mucho cariño y mucho respeto por los estudiantes. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que puede existir en la vida, y es ser maestro. Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta, es muy gracioso porque, bueno, ya llevo como 20 años o 22 años siendo maestro de todos los niveles, y me encuentro todavía niños que les di clase en quinto, que hoy son profesores. Me dicen, profesor, yo me acuerdo, las clases de sociales, usted nos enseñaba en los mapas y con un tubo, y hablaba de Bolívar y nos contaba la historia, tienen recuerdos muy bonitos. Entonces yo creo que una alta exigencia, pero también un cariño y un respeto profundo por los estudiantes, y hacerlo con mucho amor. Yo creo que esto es de, lo de ser profesor es una gran vocación. Deben hacerle a uno, le debe gustar para poder contagiar, y siempre he tratado de hacer eso durante toda la vida, y pues me siento orgulloso y feliz de ser profesor. Yo creo que eso es lo que soy. Sí, esa maestro. Es la esencia. Es mi esencia, ¿verdad? Pero es que lo has logrado, porque es que tiene un club de fans, risa loca, usted no se imagina. Conozco varios exalumnos en todos los niveles. Conozco a alguien que fue alumna en primaria y, mejor dicho, lo ve en televisión y se quiere morir de amor. Los de la universidad. Risa loca no. No, risa loca no. No, risa loca no. Lo hubiera sacado de clase. No, a mí me sacaban de clase, sí. Él sería inteligente si hubiera sido profesor de él. Ah, mentira. Pero ahorita le contamos la experiencia de risa loca, que es que se ganaba las materias a punta de actos cívicos, y eso pues así, sí era muy complicado. Pero Andrés, eso tiene que ver con las diferentes inteligencias y competencias que tienen los chicos. Pero eso es muy bonito, que a veces, ¿cierto?, los profesores no entienden. Entonces quieren que todos los chicos sean excelentes y brillantes en matemática, cuando pueden tener unas capacidades desde el ámbito humanista, artístico y cultural que se deben resaltar. Y mire. No, pero ahora hablando en serio, o sea, verdad, tal vez si risa loca y su compañero Jason Henao, que eran los de los actos cívicos, no hubieran tenido ese profesor con esa mentalidad abierta y de saber valorar esos talentos, pues no sería en lo que son ahora, porque de verdad no les iba bien académicamente en muchas cosas, pero fue en el colegio donde surgieron como lo que son ahora, como humoristas, ¿cierto? Y los profesores se dieron cuenta que, pues, cuál era digamos, la vocación que nosotros teníamos y hacia dónde íbamos. Y ellos, es que la historia fue que cuando yo perdí matemáticas en 11, la reforcé y finalmente... La volví a perder. Y decidieron promoverme porque, pues, primero por toda la colaboración que había tenido con el colegio, y segundo porque ellos sabían que yo no iba a seguir ninguna carrera que tuviera que ver con números. Entonces decían, ¿para qué me van a dejar allá? Por algo que yo no iba a estudiar nada con números. O sea, ellos ya sabían que mi inclinación iba por el lado de las imitaciones, del humor. Y yo he dicho siempre, si no, yo creo que todavía estaría en el colegio. Ya estaría. Yo creo, André, pero eso es importante. Muy importante. Esa es una de las magias que deben tener también los profesores, y entender y descubrir los talentos que hay en cada estudiante y... no señalarlos, porque a veces pasa, son muy indisciplinados, no les gusta sino hacer esto, sino al contrario, aprovechar esas potencialidades para que ellos desarrollen esas capacidades desde el ámbito artístico, cultural y deportivo, y darle muchísimas oportunidades también para que ellos puedan mostrar todo ese talento y se vayan perfilando, porque yo me he dado cuenta, yo también fui coordinador de disciplina, me han tocado todas, y entonces y hoy conozco muchos estudiantes que me los encuentro, que me agradecen, porque yo, cuando era coordinador de disciplina, me tocaba mediar con los profesores en esos casos, sino este pelado es un talentoso, es una porra para esto, o sea, ayudémosle. Y hoy muchos de ellos o son artistas importantes o son grandes empresarios, porque finalmente lo que se hizo fue ayudarles a encontrar esa vocación. Y es muy peligroso, porque a veces cuando hay chicos que tienen esos talentos, no tanto para la matemática o para las ciencias duras, se pueden frustrar, o lo que es peor, simplemente los señalamos de indisciplinados, entonces no permiten que ellos tengan oportunidades de desarrollar esas capacidades, y son muchas vocaciones importantes, como por ejemplo la de Oscar, que se hubiesen podido perder simplemente por señalamiento o expulsiones de colegios, o muchas veces estos chicos se ven arrinconados, dicen, no, yo no sirvo para nada, terminan en la droga o son objeto de bullying. Entonces yo creo que el maestro debe tener esa capacidad de entender las diversas inteligencias, las diversas capacidades y explotarlas bastante fuerte. Sí. Federico lo dice, nuestro alcalde dice, hombre, yo era bueno para física y para algunas materias, no me gustaban mucho ni las humanidades, ni ciertas áreas, pero tenía un gran potencial también en otras y de liderazgo que pudo ir desarrollando. Si uno no se encuentra con maestros que tienen esa capacidad de apoyarlo, pues finalmente se pueden perder muchas posibilidades y muchos chicos que son muy talentosos, así como Rizaló. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué lindo! Dios, que yo no era bruto. No, nunca, nunca. Luis Guillermo, ¿y cómo nació esa vocación? O sea, me imagino que toda la vida fuiste muy estudiante, muy juicioso, muy ñoño. Casi dicen siempre, los que te conocen que eres un ñoño. Pero ¿cómo surgió esa vocación? Desde muy jovencito, ¿supiste que querías enseñar? Sí, básicamente, Andrea, desde sexto de bachillerato, ¿ah, yo sí? quería ser profesor. Y me motivó precisamente una profesora de sociales que nos enseñaba los países, la cultura, la ubicación. Se llama Marleni Palacio. Saludos. Todavía está viva la profesora Marleni y nos enseñaba eso, nos motivaba. Y no nos enseñaba la historia ni la geografía de una manera aburrida, sino que nos la hacía vivir, aprendiendo de las costumbres, de la cultura general, de las evoluciones que tenían los países en todos los ámbitos. Entonces, yo ahí también como Oscar tengo que reconocerlo, yo no era bueno para matemáticas, sufría, pero en todas las humanidades y en ciencias sociales, pues ahí sí, déjenme a mí que es lo que me encantaba, me iba muy bien, le ayudaba a muchos compañeros y cuando terminé yo dije, no, yo quiero ser profesor de sociales. Entonces viene el otro problema, Oscar, en la casa, la familia, ¿pero qué vas a estudiar eso? ¿Por qué estudias eso? Eso no da plata, ¿qué es eso tan raro? ¿Cómo tú que eres tan piloso vas a ser profesor? Y yo dije, claro, es lo más importante. Entonces esa es otra de las cosas que yo quiero dejarle a todos nuestros televidentes, y es que a los chicos hay que permitirles que ellos escojan sus carreras, lo que ellos vean que los hace feliz, a lo que se van a dedicar toda la vida. Yo siempre les decía, mire, cuando a uno le gusta algo y es bueno en lo que hace, va a tener miles de oportunidades, ¿sí? Lo importante es hacerlo con todo el amor, y fue la mejor decisión a los 17 años irme a estudiar Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia para ser profesor. Nunca me arrepiento y soy feliz de eso. ¿Cómo fue ese paso por la Universidad de Antioquia? Pues fue muy, muy interesante, ¿cierto? Porque la Universidad de Antioquia tiene precisamente una característica, y es que uno encuentra todas las oportunidades que quiera para desarrollarse, no solamente desde el ámbito académico, sino también cultural y deportivo. Entonces yo lo aproveché muchísimo. Y todo tipo de gente. Y esa diversidad también, encuentra uno a todas las personas, de todas las tendencias, y uno también decide si quiere dedicarse a pasar bueno, pues se dedica a pasar simplemente bueno, no aprovecha esa excelente calidad académica que hay allí, y pierde muchas veces el tiempo, pero cuando uno está concentrado, yo la aproveché 5 años de 6 de la mañana a 8 de la noche estudiando, jugando fútbol, que también era una de las cosas que más me gustaba, y fui monitor. ¿De qué jugaba? Nadie cree que fui buen jugador, se ríen de mí, pero yo sí le creo, yo estoy preguntando que qué jugaba primero, ¿cierto, Pablo? No, es que está preguntando para ver si lo mete al equipo. Sí, al equipo. Cuando era microfútbol jugaba de delantero y fútbol volante izquierdo. Todavía juego con el equipo de la Alcaldía. ¿Sí? Yo sí le creo que es buen jugador. Era zurdo y todo. Tiene pinta. Ah, no, y los zurdos somos buenos. Somos buenos. También. Sí, señora. ¿Ah, sí? Calidad es calidad. Pero eso, zurdo es calidad. Sí. Bueno, ¿y quiénes juegan en la Alcaldía? Cuéntenos el chisme. Bueno, a veces nos reunimos en algunas ocasiones, varios secretarios. Juega Humberto Iglesias, Andrés de Participación Ciudadana, invitamos al alcalde. ¿Quién es el más calidoso? ¿Yo? ¿Ah, sí? Vamos a tener que preguntarle a otra fuente. ¿Y el más tronco? ¿El más tronco? ¿Quién será el más tronco de los que he visto? No, son buenos, casi todos juegan bien. Pero diga tranquilo, no, diga sin miedo. Tuvieron sus 15, tuvieron sus... Manuel, por ejemplo, es muy buen portero. Manuel jugó en las inferiores también del Nacional, es un excelente portero. Oh, son buenos en general. Y el alcalde es bueno. El alcalde es bueno, sí. Ha sido muy deportista. Bueno, le gusta mucho. Es delantero. ¿Qué tal era el alcalde de estudiante? Fue profesor de Federico Gutiérrez, nuestro alcalde, en la maestría. También me tocó risa loca, ¿no? Bueno, precisamente yo conocí a nuestro alcalde Federico Gutiérrez en una especialización de estudios políticos. Yo era profesor y él estaba estudiando y fortaleciéndose en ese ámbito de la ciencia política y una persona muy interesada. Desde que yo lo vi, puedo decirlo, hace 12 años, no estoy chicaneando porque no lo conocía, sí. Y lo escuchaba en las intervenciones a Federico sobre ciudad. Él tiene algo que es muy bonito y es una sensibilidad muy grande frente a los problemas que tiene la gente más necesitada. Sí. Y desde ese momento hablaba de esos problemas, le preocupaban, tenía soluciones, tenía aportes muy inteligentes y precisamente yo lo acompañé en su trabajo, en un trabajo que hizo sobre urbanismo social y políticas públicas de la ciudad de Medellín como profesor y director de su tesis de especialización. Uh-huh. Yo lo veía ya como un hombre en ese tiempo, ya estaba encaminado. Sí. Desde ese tiempo, este tipo tiene, porque también he sido analista político, sí. Entonces este tipo tiene mucho carisma, es inteligente, le gusta la ciudad y yo lo veo haciendo grandes cosas y efectivamente fue concejal otro periodo y luego estuvo en el proceso de alcaldía hasta que hoy es nuestro primer mandatario y me siento muy contento porque una persona que la luchó, que estudió, que fue muy coherente y que hoy está acá. Y me dijo, quiero contarles también que fue muy interesante porque yo había sido profesor de él también, claro. Lo acompañé y lo asesoré. Cuando desde él la primera campaña sí, incluso. Y cuando él estaba en el consejo también hacíamos unos foros gigantescos muy sí. importantes de ciudad cuando él era presidente. Entonces, bueno, ya él ganó, yo, bueno, qué bacano, Federico, te felicito y demás. Entonces me dice, no, cariñosamente, negro, ¿pero qué? ¿Usted qué? Deje de estar echando cuento allá, venga para que vea la política real y pueda hacer cosas desde una secretaría. Pues, alcalde, eso es un reto muy importante y sí. Yo siempre he creído también, como decía Andrea ahora, que la educación es el gran mecanismo y el gran motor que puede transformar y cambiar vidas. Y le dije, alcalde, pues yo soy un profesor, soy un técnico, pero yo quiero también apostarle a la ciudad y si usted considera que tengo las competencias, es un honor poder estar aquí. Bueno, y aquí llevamos año y medio ya. Bueno, Luis, ¿y cómo ha sido ese paso? Porque es que una cosa es estar en la academia, que es un medio muy exigente, pero hay cierta tranquilidad, hay tiempo cómodo, para pensar, claro, para hacer las cosas, para debatir, para analizar, que esa es la idea justamente sí. de esos espacios universitarios, pero ya llegar a la acción y a ese sector público y a enfrentar la realidad que es tan dura. ¿Cómo ha sido? ¿Ha habido algún choque? ¿Ha habido algún impacto ahí? Sí, Andrea, por supuesto, empezar en el mundo político es complejo por lo que tú decías. El sector público no se mueve como una universidad ni como una empresa privada, tiene sus tiempos, existen intereses, hay unas normas muy claras que uno debe seguir que a veces hacen que las cosas no sean tan rápidas como uno quisiera y eso le puede producir a uno en un momento determinado un poco de preocupación. Y ¿sí? hay cosas que no son tan bonitas y tan ideales sí, como uno se las imagina. Exacto, cuando uno llega a la realidad se da cuenta, por ejemplo, algo que el alcalde nos dice todo el tiempo y todos los días, y es vayan por favor a los barrios, conozcan las realidades. Desde el escritorio es muy fácil administrar y por esa, digamos, ese ejemplo de nuestro alcalde, Andrea, tú lo decías, vamos a muchos barrios y uno se da cuenta que no hay una Medellín, Óscar, hay 3 y 4 Medellines uh-huh. con unos problemas gigantescos y que uno a veces le duele y dice, pero ¿cómo está sucediendo esto en un colegio o en la ciudad? Pero también eso lo llena a uno de motivación, de energía y de fuerza para decir, estas realidades precisamente son las que valen, o por ellas es que vale la pena estar acá, sí. para poder cambiarlas y transformarlas. Entonces yo diría que, claro, uno sí nota el cambio, pero he tenido la fortuna de alguna manera también de muchos de esos elementos teóricos y técnicos que tenía en la academia, poderlo poner al servicio de muchos proyectos de la alcaldía y de la ciudad para poder realmente tener objetivos concretos, resultados y cambiar muchas vidas, que finalmente, claro. ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Es resolver problemas y proponer unas políticas públicas que sean incluyentes, en el caso de educación, que incluyan a la inmensa mayoría de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Entonces es muy bonito porque uno dice, bueno, a veces yo pensaba una cosa, como lo dice Andrea, en la comodidad de la academia, allá es muy fácil, tú resuelves claro. todos los problemas, sacas el libro de tal cosa y te dice cómo se debe proceder, eso ya está inventado, pero cuando viene uno a la realidad y trabajamos con seres humanos y en una cartera como la educación, Óscar, que son cerca de 400.000 estudiantes y 11.200 maestros oficiales, más 4.000 privados, uno se da cuenta que es muy complejo y que efectivamente hay que administrar con mucha responsabilidad y también con un equipo humano muy competente. Sí. ¿Cuál fue la primera salida? ¿A dónde fue? La primera salida... Es que han sido tantas, ¿cierto? Sí. Es que se mantiene más en la calle que en el despacho. Una o dos veces, pero una, Oscar, que hicimos fue a la, cuando estábamos socializando el plan de desarrollo, fue precisamente en la institución educativa DERCA, queda en Santo Domingo, arriba hay un colegio muy bonito, pero todo el contexto es muy complejo. Precisamente, gracias Oscar por esa pregunta, y ese día me vine con una dudita y una preocupación en el corazón. Y es que cuando nosotros socializamos lo que íbamos a hacer en educación en ese sector del DERCA, uno de los grandes problemas que manifestó el rector y toda la comunidad es que encima del colegio, en la terraza de esa gran institución, había una suerte de plazoleta de espacio público, pero que no se estaba utilizando adecuadamente. ¿Por qué? Que porque allí en las noches habían piques de motos, habían droga, había licor, se utilizaba todo, pero menos como un espacio público para la ciudad, y que habían intentado diferentes maneras y si no se había podido resolver el problema, que tenía que estar siempre la policía y que a pesar de eso no se solucionaba. Nos vinimos con ese problema y ya justo hace 2 meses resolvimos el problema. Qué bueno. ¿Saben cómo se resolvió? Creamos, hay una estrategia muy bonita de calidad de la Alcaldía de Medellín que se llaman las megaaulas. Son unas estructuras gigantescas que las administramos con la Fundación Merani, que es una fundación que trabaja competencias lectoescritoras, desarrollo del conocimiento, del pensamiento, y en esas megaaulas, que son unas estructuras gigantescas, van los niños de todos los colegios oficiales y con una metodología lúdica, recreativa, aprenden y mejoran competencias matemáticas, de lectoescritura, pero también talentos culturales. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó a un acuerdo con la comunidad, dijeron, montemos la megaaula allí. Con toda la comunidad se llegó a ese pacto, la misma comunidad lo aceptó, construyeron o ayudaron los mismos pobladores que no estaban trabajando a construir la mega aula, la creamos y hoy no solamente van más de 1.300 niños de los colegios de Santo Domingo y del Popular, sino que en las noches y en las tardes los papás, los grupos juveniles y todas las personas hacen teatro, videoforos, cine. Entonces, miren, un problema que era de seguridad, de orden público, a través de la educación y la cultura lo cambiamos. Ay, y ellos mismos se encargan de cuidarlo y no necesitamos policía, ni estar peleando con ellos, sino que es un acuerdo. Entonces, son de los ejemplos que uno dice, sí se puede, si hay creatividad, si hay ganas, si uno quiere resolver las cosas, pues se pueden. Y el alcalde inmediatamente le apostó en esa visión que él tiene de seguridad integral a ese proyecto. Ya tenemos 2 megaaulas y el próximo año estaremos con la tercera en Castilla, que es un espacio de encuentro comunitario. Ay, eso está muy chévere. Oiga, usted que está ahora en el cuento de las rimas y todo eso, aquí el profesor Luis Guillermo yo creo que le podría ayudar en una cancioncita. Ah, bueno, enseguida le cuento por qué. Ah, bueno. Sí, pero después de comercial. Ah, no, pero mande usted comerciales, que usted estaba criticando mucho, que como yo hablo yo, que miren, que como hablo de charro, que la voz mía. Dale. ¿Cuándo la he criticado yo? Manda comerciales, no, tranquilo. Hágale, mande usted a comerciales, por favor. No, porque es que a mí no es como habla bonito. No sé. Sí, usted dice que vamos a una mensaje institucional y que ya volvemos y que no se muevan y sigan siendo felices. Lo que quiera, o sea, improvise. Solo si quiere. Solo si quiere. Vamos a comerciales. Regresamos en unos instantes con este gran programa. Ya. Chao. Continuamos en Punto de Giro aquí en Telemedellín. Recuerden que nos gusta mucho conocer todos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, el numeral Punto de Giro TM. ¿Ya se lo aprendió? Sí, Punto de Giro TM. Numeral Punto de Giro TM. Una mamá. ¿Se lo aprendió? Sí, se lo aprendió. Vamos a cumplir 6 meses y no se lo ha podido aprender. Sí, pero yo siempre... Oscar Darío. Bueno, está en el cuento de las rimas. Y hay una anécdota con los estudiantes del profe Luisgui, como le dicen todos, y todos repiten una frasecita que es muy común en el refranero popular. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensarta? ¿Cómo fue esa historia y por qué tan famosa? No sé, me la enseñaron unos estudiantes de ciencias políticas. Sí. Sí, se les convirtió a ellos como en un principio de vida. Todavía me ven y me lo... ¿ah? Y todavía le dicen, ¿qué culpa tienes? Y usted le dice, yo, a ver, ¿qué culpa tiene? Yo no sé. Pero usted ya lo puso a presentar. Nada raro que lo invite a cantar. Eso sí, no. Es terrible. O sea, ahí sí. Eso sí, no. No, eso pero, sí, no, eso sí, no. Pero vamos a invitar después a jugar fútbol y todo. Eso sí, eso sí. Pero venga, yo quiero saber una cosa a propósito de las ciencias sociales y de todo esto, ¿no es cierto? Porque ya en los colegios no le enseñan casi geografía a los alumnos. ¿Qué pasa con eso? O sea, uno ve, por ejemplo, con mis hijos, y a mí me pasó... que les dije yo... Y le estás dando en el punto donde es. No, y les digo yo en cierto momento, bueno, vamos a ir a Santa Marta. Y entonces me dicen, ¿Santa Marta? Eso queda como por San Jerónimo. Ah, y no, Santa Marta. Entonces, para mí eso fue como un impacto, porque, o sea, a mí me gusta mucho. De hecho, a mí me gusta mucho todo este cuento. Y yo, entonces, fue como que, ahí fue madre. Los, cogí el Atlas y los puse a llover, no me da el favor, y van a mirar el Atlas y van a empezar a buscar dónde queda. Y a que se aprendieran los departamentos, con las todo. O sea, porque creo que eso se ha venido perdiendo. Sí. ¿Por qué? Pero eso es increíble, Luis Gui. Además, hay otra cosa... y es que la geografía es una base para muchos conocimientos, para la sola ubicación en el mundo. Pues muy importante. Sí, Oscar, hubo hace algunos años una reforma curricular desde el Ministerio de Educación Nacional que lo que hizo fue integrar supuestamente áreas y las materias que nosotros veíamos individualmente como historia de Colombia, historia de América, geografía universal, geografía de Colombia... las empaquetaron de alguna manera en una área integrada de ciencias sociales. Y el objetivo era básicamente que los profesores de ciencias sociales enseñáramos, por ejemplo, un problema histórico, un acontecimiento histórico, y que aprovecháramos para colocarlo en el contexto geográfico y así trabajar las dos áreas. Pero, infortunadamente, yo también estoy de acuerdo, no se ha sabido hacer en muchos casos y se ha perdido ese componente que era tan importante. Ahora está cursando una reforma también en el Congreso para volver a exigir a los chicos historia y geografía, porque como tú lo decías, o sea, la geografía es la que permite tener el contexto, la apropiación no solamente del territorio, sino de las costumbres, de la manera como nos movemos, cómo vivimos, y cuando los chicos no tienen esa ubicación espacial, se pierden de conocer el mundo, están en contextos que no son muchas veces los contextos reales y no tienen conocimiento no solo de un sitio, sino lo que más me preocupa cuando pasa eso, Oscar, cuando los muchachos no tienen una visión geográfica, viene algo que es supremamente delicado y es que pierden, por ejemplo, el interés de reconocer los recursos de su territorio, hasta dónde van los límites de Colombia, cuál es el potencial para explotar, qué es lo que tenemos que cuidar, cómo nos relacionamos con el mundo. Por eso fue tan delicado cuando yo era profesor, me costó mucho, Oscar, era profesor de ciencias políticas en la UPB, cuando Colombia en un fallo de la Haya pierde 75.000 kilómetros, eso es una cosa brutal y los muchachos no entendían qué era eso por esa falta de contexto geográfico. Me tocó ver esa tusa. Esa fue una tusa muy fuerte porque 70.000 kilómetros, Oscar, es como si perdiéramos Antioquia, Valle y Guajira, en áreas marinas y su riqueza. Cuando no hay geografía, la gente no entiende cosas tan graves como eso. Los mapas hablan, es tu frase de cabecera. Dicen cosas, claro. Siempre, siempre. Claro, las convenciones de los mapas hablan, indican riquezas, áreas marinas, llanuras, yacimientos petrolíferos, aguas y páramos que debemos cuidar y proteger. Entonces, cuando los niños no entienden y no les enseñamos como profesores qué hay detrás de ese mapa, toda su dimensión en términos de potencialidades para su territorio, para su región, para resolver problemas de pobreza, de hambre, pues simplemente tiene una visión un poco distorsionada y vaga de su propia realidad. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un niño que no conoce a Colombia? ¿Cómo le vas a pedir a un niño que no conoce a Colombia y sus riquezas que cuando sea alcalde o presidente pues defienda eso y sea capaz también de tener unas políticas estratégicas para aprovechar todo el potencial? Imposible. Es imposible. Entonces, ahí, Óscar, estoy contigo y yo sería de los primeros que apoye pues, esa reforma de poder entender la geografía y la historia. Seguro que se encuentran, pero hay cosas que son muy, muy de cada una de las áreas que merecen una atención especial. Además que se vuelve muy emocionante. Yo soy uno, pues yo poquitas veces hablo del tema, pero a mí me gusta mucho la historia. Y cuando yo viajo, por ejemplo, y lo he hecho con mis hijos, si vamos a Cartagena, por decir algo, venga, vamos a los museos, vamos a aprender un poquito de la historia de allá. Cuando estuvimos en Santa Marta, venga, vamos a entonces ir a llevarlos a la Quinta de San Pedro y mostrarles, eso me parece muy emocionante, pero si no sabemos, si no conocemos dónde estamos parados, ¿no es cierto? No podemos conocer nuestra historia, y si no conocemos nuestra historia, pues estamos llevándonos a que cometamos los mismos errores que ya se cometieron mucho antes, por eso es que la historia es tan importante. Pero oye, ahora sí que entre risas, no para el programa, pues porque este no es. No, es que ya le va a contar. Pero mira lo que tú dices, mira esto, lo que tú dices sobre la historia y la geografía juntas. Por ejemplo, hoy en espacio territorial, continental, donde nos paramos en Colombia es más o menos 1.143.000 kilómetros, sin contar 700.000 kilómetros de áreas marinas. Pero un chico, porque tiene que saber esto, porque si va a la historia se da cuenta que hace menos de 200 años teníamos más de 2 millones de kilómetros cuadrados y que en menos de 120 años perdimos más de la mitad del territorio original. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No pasa Entonces vamos nada. A seguir haciéndolo si no hay esa conciencia territorial. Sí, es muy importante. Bueno, pero colecciona mapas. Pues como le gustan tanto los mapas y todo eso. Tengo muchos libros y atlas de mapas y mapas mundis también en mi casa, y le enseño a Alejandro desde que tenía como... Luis Alejandro, desde que tenía como 2 años, ubica todos los países del mundo en el globo, desde muy chiquitico. O sea, que él no le puede decir, hijo, ubícate. No, porque ya está Luis ubicado. Alejandro le dice a él, Alejandro papá, ubícate. Me pregunta por la península de Kamchatka y todas esas cosas. Ya está ahí. ¿Verdad? Bueno, hablemos de Luis Alejandro. Sabe más que yo ya, Alejandro. Luis Alejandro tiene 10 años, ¿no? 10 años. Luciana tiene 5. 4. Ah, todavía no ha cumplido los 5. Bueno, ¿cómo ha sido para ellos dos y para Alina, la mamá de ellos, tu esposa, este cambio de vida? Porque es que es un cambio total, rotundo. No es el tiempo, el profe que llegaba de la universidad tranquilo, relajado, sino que ya es el secretario con un montón de cosas por resolver. De tiempo, sí. Pues sabes que ha sido muy bonito porque ellos han entendido, yo les expliqué del compromiso que tenía, que a mí me gustaba, que quería trabajar. Yo les explico a los niños así, quiero trabajar por los niños, a los chiquitos, quiero trabajar por los niños, mire. Entonces Alejandro siempre lo he llevado desde que estábamos en campaña a los barrios para que vea las realidades, para que conozca cuál es su ciudad y entienda que precisamente él, que tiene muchas posibilidades también, estudie para poderle ayudar a los demás. Entonces cuando yo les digo es que estoy trabajando por los niños, ellos entienden también porque lo han visto a qué me refiero. Y hemos llegado, por supuesto, a unos pactos y es tratar hasta donde sea posible de los sábados en la tarde y el domingo siempre... dedicarlos a estar con ellos, ¿cierto? Pero he tenido la posibilidad de tener ese apoyo para poder dedicarnos a esto que es una tarea de 7 días, 24 horas, porque la ciudad así lo requiere y es el compromiso y me encanta lo que estoy haciendo y lo hago con mucho amor. Y hay algo muy bonito y es que ese carisma de papá, no solo de profesor que siempre está ahí, pero también como ese carisma paternal, esa cercanía con los niños, se te ve en los colegios cuando vas a las escuelas, a los barrios y los niños se acercan y lo abrazan, eso es una... Me pegan mocos y todo, eso me encanta. Eso es una cosa muy linda. Mira, eso es de las cosas, por eso salgo tanto, 2 o 3 veces por semana, primero para conocer las realidades y para cambiar. Los niños no hacen eso con todo el mundo. Los niños saben que son encantadores, Oscar, por eso. Los niños, sobre todo los más pequeños, son supremamente honestos. Sí, entonces, total. Si tú no les gustas, no te acerques, dices, tú eres feo, tú eres horrible, no me gustas, le tengo miedo. Pero cuando ellos son espontáneos y ven confianza en la otra persona, pues entonces te abrazan, te dan pico, te dicen todo lo que ellos quieren, te dan el moco, te dan el bolis, te dan su lonchera y yo creo que eso es lo que más feliz me hace, poder ver esos niños de verdad en nuestros colegios, que además hay que decirlo, Oscar, tenemos una gran cantidad de talentos en la ciudad de Medellín. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado en una ruta que se llama Educación Complementaria trabajar con cerca en 2 años de 50.000 niños, pero sobre todo de nuestros barrios, de nuestras comunas más alejadas, y hemos descubierto una cantidad de talentos tremendos. Les puedo decir algo, en un año hemos logrado desde la Alcaldía de Medellín, promover para que estos niños de estrato 1, 2, que no tenían pasaporte, ni visa, ni han salido de la ciudad, cerca de 100 han participado en eventos internacionales. Ay, han ido al Japón, han ido a España, han ido a Estados Unidos, pero ¿con qué? Con sus talentos. Son excelentes algunos en bilingüismo, otros son talentosos en robótica, en ciencia, en matemática. Entonces, ese es el mensaje del alcalde, que todos nuestros niños, sin importar de dónde sea, sepan que tienen muchas capacidades y que los estamos apoyando. Hace poco, la semana pasada justo, Óscar y Andrea salieron 10 niños, 12 niños de Caicedo, de La Toma, de Belén, que van a un intercambio de un mes en Canadá precisamente para estudiar una segunda lengua, para que ellos sean ya bilingües desde el grado 10, pero también van a vivir con una familia canadiense, van a tener un intercambio cultural y hemos podido permitir que 100 niños de esas características durante un año hayan tenido esa experiencia. Aquí hay mucho potencial, sí. muchísimo potencial. Eso sí. Tanto hay que escogimos, que me emociono, en ese momento estamos trabajando con 200 niños, talentos excepcionales, porque a veces pasa eso. Mira, Óscar, a veces los niños que son tan talentosos en las diferentes asignaturas van muy rápido en todo lo cogen. Entonces muchas veces, como son terminan todo tan rápido, empiezan a molestar y si uno no lo sabe canalizar, dice, este es el canzón y el niño va perdiendo el interés. Con 200 de ellos estamos haciendo un trabajo especial con sus familias y con ellos para irlos formando y que ellos sean, esos 200 que son capacidades excepcionales y talentos excepcionales, sean un capital humano positivo para la ciudad de Medellín y que no se pierdan. Y luego, ¿cómo lo recibimos? Pues con becas para estudiar, como las de la alcaldía, las 2.500, becas de mejor bachilleres, porque esos niños no podemos permitir que se pierdan, sino que aprovechen todo. Frank Solano, usted tiene plequepleques, pero después del comercial. Bueno, ahorita los plequepleques, después de estos mensajes, vamos con unos plequepleques y unas historias que tenemos del mismo. Por favor, no se muevan, ya volvemos. Ay, Dios mío, te tengo una. Ay, ya, ¿usted por qué alega tanto? Es que yo no lo valoro. Ya no me quiere, ya no me valora. Poniéndole quejas al profe, pues. No, ya. Siga, avancemos. Frank, ¿cuál era lo pleque, que tú tenías? Bueno, ¿cómo les parece que tenemos una anécdota de la peluqueada? ¿Cómo es eso de la peluqueada? Que siempre iba donde una señora que se llama Rosa. Y que te veían y que muy estresado y no sé qué, y te decían, ¿por qué no vas donde Rosa? Está muy peludo. ¿Es verdad? Es verdad. Pero originalmente ella se llama Doña Nora. ¿Ah, no era Rosa? No, pero le decían así mis compañeros, ¿sí? Que fuera, porque siempre decían, ya vas para donde Rosa. Y yo, sí, ya voy para donde Rosa, pero es Norita. Y ha sido mi peluquera como 12 años y todavía vive por donde mi mamá vive en Buenos Aires, en la urbanización Loyola, y todavía la busco. Entonces, ahora con estas ocupaciones tan tremendas, tengo que decirle, doña Norita, ábrame un cupo, por favor, que voy a ir a... Y ella siempre es muy amable, pero nunca voy a cambiar de peluquera. Me encanta Norita, y mis compañeros le dicen Rosa. Se me escapa para donde Rosa. Rosa la peluda. Rosa la peluda. No. Donde Rosa la peluda, allá donde pues el peluquera. Pero entonces Rosa todavía, doña Nora, doña en Norita, realidad, sí. Te relaja estar allá, sí, conversar con ella. Converso con ella, hablo con las señoras, me echa agüita caliente, me hace el champú, feliz ahí en su momento. Pero es que además ellos saben mucho, ellos saben sobre lo que pasa en el barrio, lo que pasa, son personas muy inteligentes. Y miden de alguna manera el pulso de lo que está pasando y le enseñan a uno muchas cosas. Yo aprendí también eso. Yo también tengo que decirlo con mucho orgullo. Yo siempre estudié en la educación pública. Yo vengo de los barrios populares y aprendí mucho de las personas de la calle. Yo aprendí mucho del señor de la tienda, del carnicero, de la señora que vendía el boli siempre. Y vi y veo en ellos mucha sabiduría. Sí. O sea, yo escucho a todas las personas, yo llego a mi oficina y hablo con el señor portero, hablo con el señor del ascensor y ellos tienen un conocimiento tremendo que a veces la gente se lo pierde por no valorarlos. Y que uno no encuentra en otro lado. No lo encuentra, ellos saben. Sí, saben cosas. Bueno, yo quiero saber algo ya, propósito que saben cosas. Siendo hablaste como José Peláez. Ah, que soy profesor. Ay, sí. No, yo también soy profesor. No, siendo el trabajo del maestro tan importante, tan fundamental, ¿por qué son tan mal pagos? En este país, en nuestra cultura. Sí, Óscar, esa es una de las grandes preocupaciones que yo me hacía desde que estudiaba también mi licenciatura. Y tiene por eso que ver tu papá algo, se preocupó cuando ibas a estudiar todos. Esto. Tiene que ver con algo que yo creo que nos falta muchísimo y que no tiene que ver simplemente con un alcalde, sino con una decisión de política pública del orden nacional. Y hay que decirlo, por muchos años en Colombia la educación, a diferencia de muchos países, no es vista como el gran motor de desarrollo, como la gran inversión, y al contrario, por muchos momentos pues se ha no se ha valorado esa misión que tiene tan importante el profesor. Sabemos que el profesor tiene la misión más importante de cualquier sociedad, formar a los niños y a los jóvenes. Eso es lo más importante. Sí. Entonces, por eso nosotros reconocemos y lo hemos manifestado también frente al gobierno nacional muchas veces, y es que los maestros, si queremos que puedan cumplir su labor a cabalidad, deben estar bien remunerados, deben estar bien pagos, y debemos seguir incentivando para que cada vez esa profesión sea mucho más digna y tengan unos mejores salarios. Ese ha sido uno, por ejemplo, de los propósitos del alcalde Federico Gutiérrez, y hemos generado una serie de programas, y es, por ejemplo, maestro como ciudadano ejemplar, para volverlo a poner a esos maestros en ese lugar importante de la sociedad, y con hechos concretos. Por ejemplo, se les reconoció cuando llegó el alcalde Federico una serie de primas que no se habían reconocido en la ciudad por mucho tiempo. Tenemos un programa muy bonito que son, en este cuatrienio, 300 becas de maestría en las mejores universidades de la ciudad para los maestros. Tenemos un plan también de formación especial que es de MOVA, que es el Centro de Innovación del Maestro, donde ellos pueden ir a diplomados, donde muchos también tienen la posibilidad de viajar a congresos nacionales e internacionales. Precisamente por eso, Óscar, porque entendemos que el maestro es muy importante y hay que darle, digamos, ese reconocimiento que se merece en todas las sociedades. Y Medellín, en esa línea, con nuestro alcalde, pues, ha tratado con recursos propios, porque la mayoría de esos recursos vienen del orden del nacional, los sueldos vienen, las primas, pero con esfuerzos de la municipalidad se han hecho unos estímulos ahí muy importantes para los maestros de Medellín, que son unos héroes, porque aquí en Medellín los maestros no solo enseñan matemáticas, química, física, sino que en muchos lugares les toca ser de papá de los niños, resolver problemas comunitarios, darles la comida, conseguirles el pasaje. Yo los he visto. Literalmente estar en medio del fuego cruzado. Sí, ellos están ahí jugando un papel protagónico, no solamente como líderes académicos, sino líderes sociales que tienen, y hay que decirlo con mucho orgullo, muchos rectores y muchos profesores nuestros son reconocidos y son centros de resolución, no solo de conflictos, sino de esperanza para muchos niños y familias de nuestros barrios. Entonces, a ellos un gran saludo, que son, además son colegas, son compañeros míos. Claro que sí, eso es muy bonito. Este año tuvimos una crisis muy grave en el sector educativo con ese paro de maestros que se prolongó por tanto tiempo. ¿Cómo van los compromisos de parte y parte? Sí, logramos precisamente con los maestros, Andrea, y con los sindicatos de Medellín, que es algo muy interesante. Pocas veces la administración tiene una relación tan buena con nuestros sindicatos. Están muy tranquilos. Sí, estamos trabajando muy bien con ellos, porque son líderes responsables también, hay que decirlo, porque a veces hay una estigmatización. Dicen, no, es que los sindicatos... No, los sindicatos de Medellín y Antioquia en el ámbito de los maestros son gente muy razonable, que escuchan y que también, como nosotros, tienen el interés de que a los niños les vaya bien. Entonces, hubo ese cese de actividades, 21 días, y con ellos, inclusive con los sindicatos, hicimos al ministerio una propuesta para reponer el tiempo que estamos cumpliendo. 3 sábados, 3 días de fiesta. Esta semana, que era antes de vacaciones y desarrollo institucional, los maestros que no trabajaron lo están haciendo con los niños para recuperar el tiempo, y vamos entre el 1 de diciembre y el 8 una semana más. Y eso lo acordaron con los maestros, con los padres de familia, y han estado muy, muy responsables cumpliendo esos días, porque finalmente tenemos que pensar en nuestros niños, para que ellos terminen con todas las competencias académicas y que puedan ingresar muy bien al siguiente grado. ¿Cuál es ese reconocimiento que obtuvo Medellín de parte de la UNESCO? Que creo que muy pocas ciudades latinoamericanas están ahí. Sí, Andrea, es uno de los grandes logros educativos de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, y tiene que ver con un reconocimiento que hace UNESCO a algunas ciudades en el mundo por todas las apuestas educativas en el ámbito de la calidad, de la inclusión y de la pertinencia. Es muy importante porque somos la primera ciudad del aprendizaje de Colombia y que reconoció UNESCO, porque hay que, el alcalde nuestro lo dice siempre, la trayectoria y las cosas buenas que han hecho también los otros mandatarios, pero valoró mucho programas de esta administración como el colegio Contamos con Vos, que es ir a buscar niños puerta a puerta, casa a casa y llevarlos a estudiar. Con el propio alcalde Federico lo hemos hecho y se han rescatado más de 1.400 niños que no estaban estudiando. También valoraron, como siempre, Buen Comienzo, pero también otros programas como Entornos Protectores, que es un programa también liderado por el alcalde Federico Gutiérrez y que tiene un objetivo, y es que los niños en los colegios oficiales también tengan un proyecto de vida, entonces que evitemos el bullying, el maltrato y se le dé una formación integral para que ellos no solamente aprendan de las áreas del conocimiento, sino de valores, de principios. Estamos construyendo con el proyecto Ciudadanía. Y valoró mucho la UNESCO también todo el proyecto que tenemos de articulación entre la media y la educación superior, a través de las medias técnicas, que son 17.000 estudiantes de 11, que desde 10 y 11 ven, por ejemplo, la técnica en TIC o en energía o en salud, y cuando ellos terminan, inmediatamente se les puede reconocer un semestre o dos de educación superior y pueden pasar a una de las IES del municipio. Y valoraron esa articulación con las 2.500 becas de tecnologías pertinentes. Entonces, yo creo que eso es un logro que nos invita a seguir trabajando como sociedad, no solamente un alcalde, sino toda la sociedad, cuidando de la educación. Es que la educación no es de un alcalde, de un secretario, sino que implica, Oscar, corresponsabilidad, padres de familia, sociedad civil, fundaciones, empresarios. Mire que Medellín es de las pocas ciudades que tiene 21 alianzas por la calidad educativa, las mejores empresas de la ciudad, la universidad privada más importante, el colegio privado más importante, acompañando a 21 colegios oficiales que necesitan fortalecer sus procesos académicos y también administrativos. Ay, qué bueno. ¿Qué cara pondrán los papás y los niños cuando tocan la puerta y resulta que es el alcalde y el secretario de Educación? Aquí está, ¿quién? Felipe, Andrés. Los despertamos. Oye, hermano, ¿usted qué está haciendo ahí sin ir al colegio? Así es, ¿cómo han sido esas historias? Sí, son unas historias muy bonitas y uno se da cuenta de varias cosas. Muchas veces, Andrea, es que nosotros precisamente como institucionalidad y como alcaldía y como secretaría tenemos que llegar precisamente allá donde la gente más lo necesita, tocar las puertas, pero también uno se da cuenta de algo, no es solo problema de la institucionalidad por los cupos, sino que a veces los padres de familia tienen que jugar su rol y su compromiso, de decir, ¿usted cómo permite que existiendo posibilidades de estudiar a 3 cuadras, este niño de 12 o 13 años esté ahí dormido hasta ahora? Entonces a veces hacemos, Andrea, también la pedagogía cariñosa y el regañito al papá también, para que él se motive y se comprometa con el estudio de sus hijos. ¿Y todos lo han recibido bien? Sí, la inmensa mayoría lo ha recibido muy bien. De esos casi 1.500 llevamos un seguimiento y cerca de 1.300 han seguido en el sistema, o sea, más del 95%. Eso nos tiene contento, pero la meta es que ninguno abandone el colegio. Claro. O sea, que usted ya no se podría volar del colegio. No, pues yo no me volaba del colegio tampoco. Con la reja. Que se saltaba la reja. ¿Cómo es la campaña de una foto con mi profe? Bueno, ay, sí, eso fue muy bonito. Esa fue una de las campañas, Oscar, que realizamos en el marco de... Me imagino que publicaron muchas fotos. Algunas, sí. Contigo. En el marco de esa visión del maestro como ciudadano ejemplar, lo que hicimos en todos los colegios y en todas las ciudades, decirle a los estudiantes, no solo a los actuales, sino cualquiera que hubiese tenido un profe que hubiese significado algo para él, que se tomara una foto con el maestro, la subiera a redes y dijera por qué le había gustado ese maestro. Precisamente para eso, para mostrar que tenemos maestros héroes, maestros inspiradores, maestros líderes que han cambiado la vida de muchísimos chicos, miles en el mundo. Yo me lo hubiera tenido que tomar con todos los profesores del Liceo de la Universidad de Medellín. De verdad que para mí todos fueron muy especiales y me apoyaron mucho a pesar de los regaños, porque uno sabe que esos regaños son con cariño, que son por el bien de uno. A veces uno como estudiante no entiende eso, pero es por el bien de uno. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Con qué profesor te la tomarías? tuyo? Yo me la tomaría con Marleni Palacio, mi profesora de sociales de 6º y 7º, y también me la tomé. ¿Sí? Me la tomé también con un maestro, tú lo conoces, es José Olimpo Suárez, profesor filósofo de Antioquia y de la UPB, que durante muchos años no solamente fue mi maestro en términos de filosofía y política, sino también un hombre que con su ejemplo nos ha enseñado muchas cosas a los que pasamos por sus clases y por su vida. Pero no podemos irnos sin otra frase. Ay, sí, tenemos frases. Sí, no, aparte de la estaca, ¿cuál era la otra que tenía? Pero esa sí fue un plagio de un profesor mío, que además saludo hoy, es rector en el INEM, se llama Fernando Carvajal, y Fernando fue profesor de 1er semestre de geografía, y nos enseñó esto, y yo lo repetía a mis estudiantes de política y de geografía, y les decía esto: muerto no es el que yace en una tumba fría, sino el que se pone a conseguir novio o novia teniendo que ganar geografía. Esas son que recuerdan mucho. Luigi, ¿qué extrañas de la universidad? Sí, lo que más extraño son poder trabajar todos los días con mis estudiantes dentro del aula de clase, mostrándoles las grandes oportunidades que tiene la vida, el potencial que tiene nuestro país, y estar preparando, calificando sus exámenes, haciendo retroalimentación, conversando porque eso hacían todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, estar investigando también sobre aspectos puntuales de la política nacional e internacional, pero bueno. ¿Te hacían bullying ellos a vos? ¿Los estudiantes te hacían bullying? Sí, me hacían mucho bullying, pero eso es bueno, que lo sintamos los profesores de vez en cuando. Un bullying muy amoroso, sí, en último. Poquito. Sí. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, esto se fue rapidísimo. Fue volando prácticamente. Vamos a tener que hacer otro programa con el secretario de Educación. Feliz. El sueño al final de esta administración. No, el gran sueño es poder cambiar muchísimas vidas de niños y niñas de la ciudad de Medellín, que en apariencia no tenían muchas oportunidades, pero que con políticas públicas como las de nuestro alcalde Federico Gutiérrez van a cambiar sus vidas y van a poder materializar un proyecto de vida para siempre, no solo para ellos, sino para sus familias. Luis Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí te sentimos como un hombre cercano, el amigo, por eso aquí no hay acartonamientos de secretario de ustedes. Luis Gui, el de siempre, y muchísimas gracias por toda esa labor tan bella por esta ciudad, por ser un maestro, que es una palabra con mucho significado, y por inspirar a muchos otros profesores y a muchos niños también que en un futuro seguramente querrán ese camino igual. Excelente. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Mira, que él quiere ser profesor también alguna vez. Yo quería ser profesor, sí. Qué bonito. No hace bullying, no. Sí, ya nos despedimos, siempre nos acosan. Chao, chao. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Quédense con la programación de Telemedellín. Que descansen.